arreglarlo, que llevas una hora y media. ¿Y lo que cuelga? Pues eso es lo peor, lo que cuelga, que hay que ver cómo pesa. ¿Sabéis que así, a vista de pájaro, ofrecéis un panorama que da vértigo? Oye, tú, como te pases lo más mínimo, te doy un sopapo que entras en barrena, ¿eh? Bueno, bueno, anda, acércame la cinta aislante para ver si acabo ya con esta gaita. Pa' mí que tú no eres precisamente un manitas. Más bien es un manazas. Mana, si es que me paso la vida arreglando enchufes a los demás, maldita sea. Con la falta que me hace que me arreglen a mí uno para darme la vida a la que aspiro. Ah, pero tú tienes aspiraciones. Ya te digo. Acordado lo que os digo, a mi menda le veréis muy alto. ¿Más todavía? No me refiero a la altura de una escalera de mano, sino a la de una escalera con alfombra, en chalet de lujo. Y es que yo aspiro a ser un famoso actor de cine. Chico, no te imagino de estrella de la pantalla. Eso es el medio. Y a mí lo que me importa es el fin. Vamos, vivir la vida a lo grande. Es decir, levantarme a la hora que me dé la gana, darme una sauna, una jacuzzi y de después entregarme al placer en todas sus manifestaciones. ¡Tú deliras! ¡Ay! Voy a ver quién llama. Oye, tú, no sueltes la escalera que nos matamos. Por lo menos avisa a mi padre. ¡Señor Santiago! ¡Ah! ¡Ay, qué prisa tiene quien sea! Verás cómo nos la damos. ¿Qué pasa, chavales? Sujeta usted la escalera, que me voy a romper una pierna. Con mucho gusto, Rica. Porque sería una pena que se te rompiese algo de este precioso cuerpo, madre mía. Acérqueme una bombilla, padre. Sí, hombre, sí. ¿No me caeré? No, no, hija, no. Tú estate tranquila, que estando yo aquí abajo, no temas. Anda, sube un escalón más, guapa. Sube un escalón más. Ya he terminado. Vaya, hombre, ahora que venía yo a echarte una manita. Usted, señor Santiago, no debe subir a una escalera, ¿eh? No, no, y sobre todo ahora... Con lo bien que estoy aquí ubicado, aquí abajo, hija. ¡Daos prisa! ¿Está a punto de levantarse el señorito Guillermo? Claro, las 10:30. Ese es de los míos. Rápido, Conchita. Vaya a preparar el cuarto de baño del señorito. Sí, señor. Como debe ser. Claro. Y ustedes abrevien, que tienen cosas que hacer en el piso de arriba. Más arriba aún. Bueno, está bien. Dale al interruptor. ¡Coño! ¡Si funciona! Si ya vas aprendiendo, chaval. Sí, esta vez no ha fundido los plomos. Anda para abajo, graciosilla. Ay, qué pena, hija. Baja despacito, te vas a hacer algo. Eso. ¿Dónde pongo el desayuno? Póngalo cerca de la cristalera, que es donde le gusta tomarlo. Madre mía. ¿Y todo eso se lo desayuna un hombre solo? Es que al señorito le han nombrado secretario del club de golf. Y con tanto ejercicio se tiene que alimentar en condiciones. Claro, claro. Pues el caso es que yo había oído que los varones estos de Mil Torres andaban a dos velas. Sí, pero como el señorito Guillermo hace 6 meses se casó con una tía multimillonaria, pues que les cuente esta lo que ha cambiado en esta casa. Como de la noche al día. Es que desde que don Felicísimo, el padre de la señorita, se hizo cargo de todos los gastos, esto es jauja. Pero tanto dinero tiene ese fulano. Dicen que ni sabe lo que tiene. ¡Joder! Una boda como esa es la que toca hacer yo, padre. Se rumorea que fue ella la que se le declaró. Como es una mujer moderna. Y así ha resultado el matrimonio. De lo más moderno también. Se levantan, se va cada uno por su lado y casi ningún día viene a comer a casa ninguno de los dos. Pues ya hace falta ser tonto, joder. Y por las tardes y por las noches, igual. Viven su vida completamente por separado. Ella suele volver a las 3 de la madrugada y él aún más tarde. Como se entere la señora baronesa. Silencio, silencio, señorito. Shh, niño, la escalera. Espera, que te ayudamos. ¿Dónde encontraré yo una mujer así? ¡Qué chollo! ¿Pero qué dices? Soy una mujer que viene a su casa a las 3 de la madrugada. ¿Pero de dónde sacas tú esas ideas? ¡De general! De las ganas de no dar ni golpe, padre. Anda, anda, anda. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Ay, vamos a ver. Casa de los varones de Mil Torres. Sí, un momento. La secretaria del club de golf. Buah, estate atento. Hola, Alicia, ¿qué tal? Sí, muy bien. No, hoy no voy a poder ir, ¿eh? No, estoy esperando a mis padres que vienen de viaje. Sí, bueno, pues claro que mi mujer también les espera. Pero vamos, tontita. Pero no te pongas así, mujer. No llores, pero si ya sabes que tú me gustas más. Bueno, sí, eso por supuesto, mañana mismo las tienes. ¿Cuánto me dijiste que eran? 25.000. Vale, sí, hala, adiós, preciosa.
¿Te habrás percatado? No me sorprende, señor. En casi todas las conversaciones de amor se termina hablando de dinero. ¿Sí, diga? Hola, Irene, ¿qué tal? Muy bien. No, que estaba hablando. ¿Con quién vas en mujer? Pues con el presidente del club de golf. ¿Cómo? ¿Que tu marido se ha enterado de todo? Vigila, Matías, vigila, no me vaya a oír alguien. Sí, señor. Estos sí. Son 10.000 pesetas por lo menos. Sí. Irene. Irene. Esto se ha cortado. Irene. ¿Llamaba el señorito? ¿Eh? No se sorprenda el señorito, que soy nueva. Estoy en esta casa desde esta mañana y usted no me ha visto todavía. Yo, en cambio, rabiando estaba por verle. ¿Ah, sí? Pues sí, como en esta casa no se habla más que de usted. Qué menudo ligón que es, que qué tipo que tiene, que se lo rifan las tías. Osu, osu, menuda ocasión para ver de cerca un tenis. Oye, eres muy simpática, ¿no? Qué guapa, ¿no? Sí, sí, muy bonita, sí, mucho. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Le sirvo, señorito? ¿Que si me sirve? Sí. Sí, sí, vaya sirviéndome el desayuno. Oye, ¿cómo te llamas? Eva, para servirle. ¿Eh? ¿Quieres tú una manzana? ¿Una manzana? Sí. No, casi prefiero un poco de mermelada. ¿Es usted goloso? Golosísimo. Oh, qué casualidad. Yo me birro con los dulces. ¿Ah, sí? Pues júntate conmigo, que yo soy pura miel. Ay, por Dios, señorita, no me ponga más difícil la decencia. Ay, madre mía, niño, mira para otro lado. Que aproveche. ¿Pero qué dice usted? No, que como el señorito está desayunando... Venga, 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 a sus ocupaciones, hala, venga, pero ya. Con permiso, ¿eh? Venga, venga. Pues hay que ver lo bien que vive la vida este hombre, padre. Y ahora ven aquí que te voy a querer como tú quieres. ¡Guillermo! ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Pero Dios mío! Mis padres. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hay, papá? ¡Hola, mamá! ¡Qué bonita ay, estás! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Lali, pero qué elegante vienes! ¡Ay, mía! ¡Hala, venga! ¿Qué tal os ha ido? Pues, hombre, no tan bien como a ti. Sean bienvenidos los señores. Hola, Matías. ¿Han hecho bien el viaje los señores? Muy bien, Matías. Muchas gracias. ¿Y aquí qué tal? Sin novedad, señora baronesa. ¿Quiere usted decirme que lo que acabamos de ver no es una novedad en esta casa? Basta, basta, basta. Ordenen que lleven el equipaje a nuestras habitaciones. Como disponga la señora. Eso. Vamos. ¡La que se va a liar! ¡Y absténgase de cualquier comentario! Sí, señora baronesa. Pues, ¿qué? ¿Qué te parece? Tu hijo, a los 6 meses de casado y ya está liado con una criada. ¿Qué te parece a ti? ¿A mí? Sí. A mí me da envidia. Bueno, como no estoy dispuesta a callarme nada, comprenderás que esto lo sabrá hoy mismo tu mujer. Bueno, mira, mamá, hablemos claro. Vosotros me hicisteis abandonar a la mujer que quería. Eso cuéntaselo a tu padre. ¿A mí? Tiene razón, Guillermo. Le obligasteis a casarse con Angélica solo porque es millonaria. Bueno, también eso fue cosa de tu padre. No, si va a resultar que en esa casa el que manda soy yo. Pues bien, ya que me sacrifique para salvaros de la ruina, lo menos que puedo pediros es que no os metéis para nada en mi matrimonio. De modo que aquí a oír, ver y callar. Lo que hay que oír. Sí, porque lo que hay que ver... No hay que ver. Tienes razón, mi hermano. Le obligasteis a casarse y mira, este es el resultado. Tú a callar y punto en boca. No, porque conmigo queréis hacer lo mismo. Y no me pienso casar con Luis Valladares por mucho dinero que tenga. Yo estoy enamorada de otro. Basta. ¿Nos lo prometiste? No, yo os prometí no volver a intentar suicidarme otra vez. Pero ¿cómo se iba a prometer olvidar a mi pololo? Si cada día le quiero más. Si cada día que pasa estoy más loca por él. Mira, tú te casarás con Luis Valladares. No me casaré con un hombre que no quiero. ¿Cómo que no? No. ¿No me casé yo con tu padre? ¡Pero Florencia! Bueno, no hablemos más. Pues callar, punto en boca y obedecer a tus padres. Mamá, me declaro insumisa. ¿Qué ha dicho? ¿Que se va a orinar antes de ir a misa? Bueno, bueno, bueno. Estos hijos no dan más que disgustos. La una con sus amores, el otro con su matrimonio. Por supuesto que la culpa de todo esto la tienes tú. ¡Hombre! ¡Ya estamos! Nunca, nunca vi con buenos ojos la boda de Guillermo. Y no por Angélica, que está adorable, sino por su padre. Ese don felicísimo me saca de quicio, me crispa los nervios. Todo lo que tiene de rico lo tiene de ordinario. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? Parece un tiro, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué ha sido? ¿Qué es? Don Felicísimo.
que ha vuelto de caza. Se le ha disparado la escopeta y ahí se ha quedado muerto. ¿Cómo muerto? Muerto de miedo, señora. Ah. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Pero por eso, si vienes temblando. No, no, ya estoy tranquilo. Bueno, allá ha llegado el momento de saludar a la familia. ¡Querido consuegro! ¡Un abrazo, hombre! ¡Un abrazo! ¡Qué tal, Pichi! Ya me he cogido bien por Málaga, ¿eh? Y a ti te han echado bien de comer, que te veo más gorda. ¡Extraordinario! Hola, querido suegro. Hombre, llega usted de lo más cinegético. Oye, y por cierto, que hasta hace poco me creía yo que ese energético era uno que iba muy a menudo al cine. Es una mala bestia. Retírese usted. Con el permiso de los señores. Oye, veo que has cambiado casi toda la servidumbre. Sí, y al chofer también le tengo sentenciado. ¿Ah, sí? Pues no, que me ha pedido dinero para comprar un gato para el coche. Eso es que no lo cuida. Porque si lo cuidara un coche que no tiene ni dos meses, no tenía que tener ratones. Como yo no reparo un gato, le he dicho, venga, compro un gato, pero como mínimo que sea de Angora. ¿La moto? Sí, dale para acá. Pero bueno, ¿qué hace este hombre? Pero tú vas en moto por la casa. Hombre, como el palacio es tan grande, un hombre con posibles como yo no se va a pegar caminata. Venga, la pierna. Me va. ¡Me va a joder a Ingrid! ¿Que no sabe que tengo mucho dinero? ¡Pase, señor! Le he puesto yo, para que regule la circulación. No penséis que ya me ha puesto tres multas, ¿eh? Es que yo no me tengo que privar de nada. ¡Venga, puja, Romuardo! Sigue, sí, sí. ¡La pobre víctima! Mamá, por favor, te aseguro que a pesar de lo que habéis visto, Angélica es conmigo la más feliz de las mujeres. ¿Cómo? ¿Pero han llegado ya los papás? Sí, hijita, sí. Bienvenidos. Gracias, Angélica. Hija. Uy, Lalita. O sea, más guapa que nunca. Ay, pues tú estás elegantísima. Y mi maridín rico, ¿qué hace así todavía? Anda, cariño, voy a arreglarte, ¿eh? Y no dejes de pensar en mí ni un solo momento. Que te quiero, te amo, te adoro, mi vida. Hasta ahora, mi vida. Ay, dile a mamá si te hago feliz o no. Yo soy la mujer más dichosa del mundo. No puedo. Mi conciencia me impide callarme. Mira, Angélica, no vuelvas a besar a mi hijo. No se lo merece. Pero, ¡se lo soltó! ¿Pero qué dices, mamá? ¿Acaso mi marido...? ¿Te engañas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te has enterado de la secretaria? No, eso no. Entonces sabéis que se entiende con una mujer casada. No. Ni que muchas noches sale con un artista que trabaja en la sala de fiesta Ritmo Tropical. Ah, pues no lo he visto yo por allí. ¡Raimundo, tú! ¿Qué quiero decir? Que no hemos visto nada. Que no, lo único que hemos visto ha sido que estaba abrazando a una doncella de servicio. Pero bueno, después de todas las cosas que ha pasado, esto es lo de menos, ¿no? Mamá, me habías asustado. Mira, hija mía, no comprendo esa tranquilidad tuya. Ni yo. ¿Y sabes lo que te digo? ¿Qué tanta culpa tienes tú como él? Ah, pues eso sí que no, ¿eh? Matrimonios modernos en mi casa, de ninguna manera. Bueno. Si os ponéis así, no voy a tener más remedio que confesaros la verdad. Y la verdad es que mi marido no me ha engañado nunca. ¿No? ¿Estás segura? Bueno, solo una vez estuvo a punto de hacerlo. Y precisamente con su secretaria. Pero me presenté a tiempo y la eché a patadas y le dije, ¿con qué quieres una secretaria para todo? Pues la tendrás. Y al día siguiente me planté la oficina, solicité la plaza, que me la tuvo que conceder, claro. Y allí me tiene todas las mañanas a su servicio. Muy bien, pero que muy bien. Claro, y así le vigilas de cerca. No. Ah, no. En la oficina no somos matrimonio. Él es el jefe. Y yo soy Alicia, su ligue, y muchas tardes me lleva al cine y a veces lloro y me desespero por estar enamorada de un señor casado. Claro, pues te has buscado muy bien un novelón de estos que dar en la televisión. Pues lo que no sabes es que la señora casada con la que se entiende también soy yo. ¿Tú? Sí, y nos vemos todas las tardes de 4 a 6, sin que su mujer ni mi marido lo sepan, claro. Entonces yo le cuento que mi marido es muy celoso y que el día que se entere, lo raja a los dos. ¡Ay, pero Angélica! Calla, que también me engaña con María Teresa. ¡Ay, qué María Teresa! Una íntima amiga mía. ¿Que también eres tú? Naturalmente. Y tomamos el aperitivo juntos. Y entonces yo le hablo fatal de mi amiga, que soy yo, claro, y él me habla fatal de su mujer. Oye,
y la artista esa de ritmo tropical con la que sale de noche. Yo. ¿Y la doncella con la que le hemos sorprendido? Yo también. No quieren los hombres tener aventuras. Pues yo tengo que mi marido tenga las que quiera. Pero todas conmigo. Oye, oye, ¿y tú crees que así le haces feliz? Pues claro, solo si todo para él. Si soy la esposa que le pide cariño, la amante que le pide celo, la secretaria que le pide aumento de sueldo, la artista que le pide dinero. Claro, ¿y qué importa? El dinero se lo da, como luego todo queda en casa. Mira, hoy, por ejemplo, a las 2 come con María Teresa, a las 4 se ve con la casada y a las 7 ha quedado por primera vez con la doncella que la habéis pillado en el salón. ¿Que también eres tú? Sí, siempre soy yo, eso sí, pero me cambio de vestido y de peinado. Ah, claro, entonces no se ha casado con una mujer, se ha casado con una transformista. Bueno, mira, hay que reconocer sí. que el truco no puede ser más ingenioso para tener al marido contento. ¡Bah! ¡Anda! De modo que si lo hace Angélica te parece bien y si lo hago yo no, ¿eh? Pues has de saber que yo también le hice creer a mi pololo que era una humilde modistilla y me quería por mí misma, ignorando mi verdadero nombre y que deja vuestra. No es lo mismo. Pues hemos hablado bastante de tu asunto, vale. No lo creas, mamá. Falta mi última palabra. Como no me dejéis casarme con pololo, cometeré una barbaridad. Os he prometido no suicidarme, pero no importa. Ya encontraré a alguien que me quite de en medio. Ya lo sabéis. Ay, pero Lalita, no digas eso. No, déjala, déjala. Está neurasténica. De modo que por ese procedimiento tuyo, tu marido tiene que estar cariñoso contigo por lo menos 3 o 4 veces al día, ¿no? Eso es, cada vez que se encuentra con otra. ¡Ay, qué truco! ¡Qué sí. truco más ingenioso! Menos mal que le ha gustado a mi mujer. Papá, papá, ¿lo has oído? Todo, hijo, todo, todo. Entonces supongo que me compadecerás. Hombre, lo que francamente no entiendo es que con tanto ligue fingido, supongo que alguno será de verdad. Pero si no tengo tiempo. ¿Cómo? Angélica no se separa de mí más que para cambiarse de ropa. ¿Qué me dices? Te juro que no puedo más. Unas veces como mi mujer, otras como mi secretaria, otras como mujer casada y otras como amiga de mi mujer. ¿Sí? El día que menos hago el amor, pues son 4 veces. ¿4 veces al día? Sí. Hijo, te la cambio sin ver, pero bueno, pues qué jornada más intensiva tenías tú, porque francamente no comprendo a los jóvenes de hoy que hagáis las cosas tan complicadas, porque todo esto lo hacíamos nosotros, pero sin mezclar para nada a las esposas. No puedo olvidar que me hiciste renunciar al amor de Annie. ¿Al amor de qué? Anda, pero si estás Annie gordo, ¿no? No la puedo olvidar, papá. A cada momento me asalta en la mente su recuerdo de cuando la conocí, durante el viaje que hicimos tú y yo a Portugal. ¡Ah, ya me acuerdo! Fue a Estoril, a la sala de juegos y qué nochecita aquella. Yo me dejé ganar por su belleza y su dulzura. Y yo me dejé ganar hasta la última peseta. Al señor varón le llaman por teléfono en la biblioteca. ¿Voz masculina o femenina? ¿Puedo decir la verdad al señor? Sí, hombre, dile sin miedo. A mí me ha parecido neutra. ¿Papá? ¿Voz neutra? ¿Neutra? O sea, pues no sé, como no sea el modisto de tu madre, otra cosa no caigo, porque no... Vamos, que no caigo, que no. Matías, corra las cortinas del ventanal. Sí, señor. Ay, necesito abstraerme. Ay. Y estos son mis únicos minutos de libertad. ¿Manda algo más el señor? No, muchas gracias, Matías. Pues conceden sus amores, al igual que en la ruleta.
juega, juega, que jugando a la ruleta no es difícil acertar alguna vez. Lo imposible es acertar con las mujeres, por más vueltas que le des. Si deseas lograr el pleno de mi amor, es preciso que te atrevas a jugarte el corazón, que un juego es el amor, y nunca has de saber si en él vas a ganar o en él vas a perder. También a lo mejor te puede suceder que pierdas al ganar o ganes al perder. Las mujeres son veletas y en amores aún más vueltas han de dar. El que quiera lograr el pleno de mi amor, es preciso que se atreva a jugarse el corazón. Tu juego es el amor y nunca has de saber si en él vas a ganar o en él vas a perder. Tu juego es el amor y gana la mujer. Pero, Guillermo, ¿qué haces a oscuras? ¡Matías! ¡Matías! ¡Abre las cortinas! Pero otra vez con la foto de Ani. Ya te he dicho que no la puedo olvidar. Pero, ¿qué recuerdo te pudo dejar una mujer que a los 3 meses de conoceros se marchó a su país a incorporarse al cuerpo auxiliar femenino de los Altamontes del Canadá? ¡Hombre! Y yo prometí esperarla. Esperarla. Tú lo que te tienes que dedicar es a tu mujer en cuerpo y alma. No a mi mujer. A tu mujer, sí, señor, porque tú tienes una mujer que son 10 o 12 esposas. Y te advierto... ¿Cómo puedes pensar en otra? Te advierto que estoy más que harto, ¿eh? Anda. Estoy más que harto de sus historias, sus citas y sus llamadas. Así. Señorito, tranquilo. Este caballero desea verle. A ver. Presidente del club de golf. Bueno, no sé, voy a ver qué tripa se le ha roto. ¿Desea algo de mí el señor varón? ¿Que si deseo algo? ¿Que si desea algo de ti? Ahora de momento nada, pero... Ya hablaremos tú y yo un poquito más tarde, ¿me entiendes? Como manda el señor. Ya sabe el señor varón que estoy siempre a su entera disposición para lo que guste. Madre mía de mi vida, vida mía de mi madre, a lo que guste mandar. Ahora de momento no te mando, pero ya te mandaré, ya te mandaré. Ya te mandaré, ya te mandaré. Hombre, si es que me las ponen a huevo... ¡Se puede, señor! ¡Pero Florencia! ¡Uy, qué risa! ¡Y me llama Florencia! Y yo soy Mariquiña, señor. La criada que pidieron a lujo los señoritos jóvenes por si pronto hicieranles falta. Pero, Florencia, a tu edad... ¿Raimundo, qué dices? Eso sí que no, ¿eh? Pues yo digo que sí. A mí me ha gustado lo que hacen nuestros hijos y vamos a ponerlo en práctica nosotros. Ay, ya verá. Ay, ya verá qué contento queda el señor. Por cierto, que conmigo no te leo un poco para niño. En otras casas donde estuve, tuve que andar con más recelo porque los señoritos eran muy sobones. Bueno, pues aquí vas a tener mucha tranquilidad, mariquiña, ¿eh? ¿Acaso teme el señor que nos sorprenda su mujer? Que mi mujer, verás, es que es de armas tomar. ¿Qué has querido decir con eso de armas tomar? Bueno, bueno, ya está, eso sí que no, ¿eh? O nos metemos los dos en situación o no nos metemos ninguno. Tiene mucha razón el señorito. Claro. Mucha razón, ¿eh? ¡Ay, coitadiña de mí! Que apenas vile, ganas me dieron.
de echarle los brazos al cuello. Oye, estás... ¡De esta manera! ¡El cantillo meo, el cantillo meo! ¡Suéltame! ¡El cantillo meo! ¡No me beses! ¡Ay, claro! ¡No me beses! ¡Sopla! Ahí con la casa, va a ver que compras unas gafas de sol para no ver nada, hijo. ¿Qué buscan ustedes? Pues un cortocircuito que no aparece. ¿Se han fundido los plomos? Pues es que se tienen que fundir a la fuerza con las sacudidas de alta tensión que hay en esta casa cada 10 minutos. ¡Señor mío, qué vergüenza! ¿Eh? ¡La señora baronesa! ¡Déjeme, por favor, déjeme! Es que si sabía yo que hacíamos el ridículo, lo sabía yo. Pero si eran los varones. Ha metido usted la pata, padre, y no le digo hasta dónde. Hijo, yo qué sé. Si es que yo he entrado y la he visto a ella que parecía una vaca disfrazada de chacha. La verdad es que no sé cómo todavía tienen humor con lo que les ocurre con su hija. Hasta ha intentado suicidarse. ¿Es posible? Sí, señor, por un amor contrariado. Vamos, chica, pero eso ya está pasado de moda. Ah, entonces, ¿tú no crees en el amor apasionado? Naturaca que no. Para mí todas las mujeres sois igualitas. Igualitas de malas. Tú ves una novia, bicha nena, más bonita que un sol. Dígaselo usted, padre. Oh, gloria bendita, hija. La muchacha más guapa del barrio y todos sus alrededores, sí. Pues de repente, una tarde nos despedimos hasta el día siguiente. ¿Y que no volvió? Nada, nada. No ha sido nada. Don Felicísimo, que acaba de atropellar al guardia de tráfico. Aquí lo traen. ¡Ay, qué golpe! ¡Dios mío! ¡Hasta en casa te atropellan! ¡Madre mía! ¡Lo ha dejado para el desguace! ¡Llévalo al botiquín y que le surja! ¡Venga! ¡Cesario! ¡Santiago! ¡Joaquín! ¡Madre mía, mi alma! Pero... ¡Hachi! ¡Pero si este es tu tío Cesario, el hermano de tu madre! ¡Mi tío! ¡Qué bueno! ¿Cómo se la vida? ¿El señor no se llama Don Felicísimo? Sí, ese es mi auténtico nombre. Lo que pasa es que la familia, desde que nací, me llama Cesario. Don Carquito, todo tiene su explicación. Es que cuando este nació, a su madre tuvieron que hacerle la cesárea. Usted vaya a hacer cualquier cosa que no tenga que hacer aquí. O sea, que se marche. Como mande el señor. Pero, padre, ¿no me había dicho usted que el tío Cesario no tenía dónde caerse muerto? ¿Qué, yo? Espera. Pero vosotros no fuisteis el año pasado a Cuba, tu hija y tú, para ver si os sacaba de apuros un pariente vuestro. ¿Y vuestro? Ataulfo, mi tío carnal y el de tu madre. Artiza, el exportador de azúcar. Sí, pues a pesar de ese exportador de azúcar, no veas las amarguras que nos hizo pasar. ¿Sabes la ayuda que me ofreció a mí? Darme trabajo. Bueno, eso es no conocer a nuestra familia. Y tanto, como calmé de estar allí, le dije a mi chica, tira pa' España. Y cuando ya teníamos los pasajes sacados y estábamos a punto de embarcar, ¡ta! Ocurrió lo imprevisto. Un negocio de millones. Santiago, de muchos millones. Cuenta que ya sabes que la intriga me da mucho flato. Pues que se presentó un tal Don Constantino, que se ve que es tío de los varones de Mil Torres, y no se habla con ellos, ¿sabes? Ya. Pero la cuestión que me dijo, que cuando viniera aquí si podía entregarle dos cartas a Guillermo. Ya. Una vez en el barco abrí las cartas y ¿sabéis lo que decían? Que a pesar de estar regañado con la familia, le dejaba a Guillermo heredero de toda su fortuna. Más de 200 millones de dólares. ¡Sopla! ¡Toma millones! Y en la otra le decía dónde tenía sus posesiones, su finca, esa tetera. Bueno, total, que yo... Calla, no sigas, que te conozco muy bien y sé lo que has hecho. Lo que hubiera hecho tú en mi caso. Cuando llegué aquí y no entregué las cartas, me hice pasar por millonario, le saqué de apuro y, bueno, que casé a mi hija con el Guillermo. ¡Mi madre! Y así luego al recibir la herencia... ¡Todo quedaba en la familia! Oye, una cosa que yo no entiendo. ¿Y de dónde has sacado la tela para sufragar todos esos gastos? Yo tengo una persona que me presta lo que necesito. Pero ahora, callaos, que viene mi hija y ella no sabe nada. ¿Perdón? ¡Pasa! ¡Que nos pilla de familia! Mira, este es... tu tío es Santiago. ¿Sí? Y ese es
tu primo, el Julito. ¿De verdad son ellos? ¡Oh, qué alegría! ¡Sopla! ¡Qué pedazo, prima! Déjame que te dé un beso, hija mía. Claro. Uy, pero qué guapísima eres, hija. Gracias, tío. Ay. Espera, que te voy a dar otro beso ya que estamos aquí. Déjame. A ver si me da a mí, ya la ve. Ya basta, ¿eh? No, pues, ten en cuenta que no la veía desde que era así la criatura. Sí, pero ahora es así la criatura. Ahora me toca a mí. Venga, a mi brazo, prima. ¡Venga! Ya vale, Pulpito. Digo, Julito, que has dicho un abrazo. Sí, pero no he dicho cuánto iba a durar. Qué simpático que es mi primo. No lo sabes tú muy bien, hija. ¿Verdad? Oye, ¿quién es esa que está allí cortando flores? Mi cuñada Lalita, la hija de los varones. ¡Pero si es ella! Pues claro que es ella, lo raro sería que fuese otra. ¡Que no, que es ella! ¡Mírala bien, padre, que es mi chanina! Anda, pues es verdad, pero si es tu chica. ¿Cómo que tu chica? ¿Entonces tú eres pololo? El mismo. Ay, pero eso está loca por ti. Hasta ha querido suicidarse. ¿Por mí? Sí. ¡Ay, qué alegría! Pues si ella me quiere, tiene que ser para mí. Claro, hija. Sí. Y como alguien se oponga, el que se suicidia soy yo. Yo ahora mismo me tiro por la ventana. ¿Dónde vas? Pero es ahí, tío, si es de esa altura, no te rompe ni el mono. Ven para acá, ven para acá. Vení. Si hacéis lo que yo os diga, antes de un mes seréis marido y mujer. Oye, cuenta que eso de emparentar con unos varones es muy interesante, ¿eh? Sí, porque ya va siendo hora de que vivamos todos la vida como se debe vivir. Mira, vosotros os presentáis aquí, vestidos de aristócratas, a pedir la mano de Lalita. Y usted dice que si se la niegan, está dispuesto a pegarse un tiro aquí mismo en el salón. ¿Pero cómo nos vamos a presentar de aristócratas si ya nos han visto con el moldo y la escalera? Ay, eso no importa. Ella no fingía ser una chica modesta. Podéis decir que él fingía ser un obrero para ponerla a prueba. Bueno, y en realidad lo finjo, porque yo no di ni golpe, ¿eh? Papá, vamos a decirle a Matías que prepare la mejor ropa que encuentre. ¿Nosotros? A ver cómo salimos de este otro culebrón, hija. ¡Ya, cabrillo, ya, cabrillo! Este, en cuanto ve a Lalita, se tira ella y la abraza y la dice... ¡Hija mía! Yo me pongo trágico y entro diciendo, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está el triste amor de mi pobre hijo? Ay, padre, que pues no me ha emocionado. Bueno, luego entro yo, ¿no? Y digo lo de ¡me suicidio! ¡Me suicidio y después me mato! ¡Pero tiene que ser mía! Se me han puesto los pelos como escarpia, hijo. ¿Qué? ¿Pero qué están haciendo ustedes? Ensayando un drama. Que se va a casar con Lalita. ¿Ah, sí? Oye, ¿tú crees que no se opondrán los varoneses? Al señorito Guillermo no le prohibieron casarse con la señorita Angélica. ¿Y eso qué? ¿Fue ella la que se le declaró? ¿Cómo? ¿Ella él? Sí, señor. No sé de qué se asombra usted. Si eso ahora es de lo más corriente. No sé, será ahora porque antes no. Ahora y toda la vida. Hoy nos declaramos de palabra y antes empleaban el lenguaje del abanico. ¿Qué más da? Me gusta mucho. Sin palabras le digo lo que yo siento. Y
puesto unos trajes que van a dar golpe. ¿Esto qué es? Viviré en tu recuerdo como vive la flor. ¿De quién será esta foto? ¡Arrea! ¡Hola! ¡Felicísimo! Hola. Oye, ¿quién es esta mujer de la foto? Esta es una novieta que tuvo Guillermo cuando estuvimos en Estoril. ¿Dónde has cogido esa foto? Sí. Tómala, pero cuidado que no te la vea tu mujer, ¿eh? Que mi hija es igual que su madre. Y por una dedicatoria como esa estuve yo 6 meses hospitalizado. Sí. ¿Y luego quieres que la olvide? ¿Qué diferencia entre la una y la otra? Sí, claro. Mira, mira, mira qué ojos, qué cara. Es todo dulzura, todo feminidad. Sí. Un atracador y en mi casa. Soy Annie Gordon, sargento de la tercera compañía, segundo batallón, quinto regimiento del cuerpo auxiliar de aviación canadiense. De las que faltaba. ¿Y es la de la foto? ¡Annie! Celebro encontraros juntos al padre y al hijo. Esta mañana he llegado a Madrid y me han dicho que te habías casado. ¿Quién cayó? ¿Casado yo? No, te lo creas. La gente habla mucho. Nada, que se va a casar este. Me han contado toda clase de detalles. Tu mujer es hija de un multimillonario. Un tío muy bruto, por cierto. Pero oiga, ¿qué dice usted? ¿Quién es este señor? No, perdona, que no. Este es el presidente del club de golf. Sí. Este es un gran deportista. Campeón del mundo de halterofilia. Aunque no lo parezca. Este es el próximo que atropello yo. ¡Oh, querido! Te encuentro con mi foto entre tus manos. Veo que lo que me han contado es mentira y que ya no tengo que matarte. ¿Pero me ibas a matar por una tontería así? Mira lo que traigo. 4 granadas. Y no te las de comer precisamente. Una para ti por traidor, otra para el varón. ¡Ah, las ostras! La tercera para tu mujer y la cuarta para su padre. ¿Para mí? ¿Qué dice? No, digo que para mí debe usted tranquilizarse. ¿Pero cómo es posible que una mujer tan delicada como tú... ¡Hombre! Vaya... ¡Todo dulzura! ¡Todo feminidad! Eso era antes, cuando nos conocimos en Estoril. Pero ya tengo hecha una campaña entera. Me he endurecido. ¡Ya se ve, ya! ¡Papi! ¡Papi! ¿A quién hay que liquidar primero? A nadie, tranquilízate, piensa. Es un asalto militar, ¿eh? Sí. ¿Sabes, papi? ¿Eh? Lo que nos han contado era una calumnia. Guillermo no se ha casado. Me quiere a mí. ¡Oye! ¡Oh, Guillermo! ¡Hijo de mi alma! ¡A mis brazos! ¡Ay, usted, varón! ¿Qué tal desde Estoril, eh? Viene usted aquí la mar de distraído. Ya hablaremos después. Ahora dejadnos a Guillermo y a mí revivir nuestros momentos de felicidad. Ven y abrázame y bésame con la pasión de entonces. Bueno, verás, es que no es tan fácil. ¿Cómo? ¿Dudas? ¡Ni se te ocurra tocar la granada, por favor! ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va? Sí, precisamente me decía que te quería mucho, ¿verdad? Disculpe usted, es que no tiene por costumbre hacer el amor con un sargento. ¡Qué tontería! Ven, querido mío. ¿Qué significa esto? ¡Mira, mamá! ¡Dios mío! ¡Se está abrazando a un guardia! ¡Pero mamá, por Dios! ¡Es una mujer! ¡No dirás un travesti! Soy una mujer, señora. Y como supongo que usted será la baronesa, me voy a presentar. Soy Annie Gordon y he venido a España para reunirme con su hijo, que es el gran amor de mi vida. ¿Pero qué dice esta mujer? ¡Cuidado! Se va armada hasta los dientes. Sí, y solo porque se ha enterado que Guillermo está casado, ya lo quería matar. ¿Hombre? Y trae una bomba para él y otra para su mujer. ¿De verdad? ¿Hombre? O sea, ¿que usted sería capaz de matar a su esposa? Naturalmente. Pues tíreme la bomba, es a mí porque la esposa de Guillermo soy yo. ¡Ay, por Dios, hija! ¡Ahí, déjame! Que no. ¿Pero qué va a hacer usted? No es este hombre, no, Guillermo. Es el chofer. ¿Eh? ¿El chofer? Sí. ¡Oh! Y usted, varón, fue capaz de presentarnos a un vulgar criado como si fuera su hijo. ¿Pero qué dice usted de varón? ¿Qué dice de varón? Si este es el ayuda de cámara. Exactamente. Muchas gracias, Florencia. El ayuda de cámara. Pero qué engaño tan cruel. ¿Y usted cómo siendo el presidente del club de golf? A mí déjeme en paz, que yo soy el cocinero. Así que apunta por todo. ¿Y usted quién es, señorita? ¿Yo? Ay, no lo adivina. Si ella es la mujer de Guillermo,
Yo soy su hermana. Es necesario que hablemos con el verdadero varón y con su esposo de usted. Eso va a ser más difícil. ¡Hijas! ¿Dónde está el amor de mi hijo? Y la tranquilidad de mi vida. Madre mía, de electricista. ¡Pero oiga usted! ¡No, no! En buen momento llegan estos. Con mi traje de boda que viene el tío. ¿Pero tú aquí? Sí, yo. Yo, sí. Y a tu lado para siempre. Ay, qué alegría, ya no me quiero morir. A usted no hay que preguntarlo. A su marido, ¿verdad? El mismo, el mismo. Anda, ven, que te voy a presentar a esta señorita. Oh. ¡Qué elegante! Oye, eso de su marido, ¿qué quiere decir? Que yo no he entendido. Usted no se asombre de nada. ¿Pero cómo no me voy a asombrar? Tú nos dijiste que estarían casados antes de un mes, pero no antes de venir a pedir la mano. Les voy a presentar, es mi papá, el excelentísimo barón de Mil Torres. ¿Cómo? ¿Eh? Que no, que digo que ¿cómo están ustedes? Soy Annie Gordon, sargento canadiense de la tercera compañía, segundo batallón, quinto regimiento. Y yo soy su papá, cabo del ejército regular canadiense, primera compañía, tercer batallón, segunda regimiento. Servidor de ustedes, soldado del reemplazo del 45. Y mira, papá, ahí tienes a tu chofer y a tu ayuda de cámara. Ah, que estos son mis... Yo soy el cocinero, que conste. Ah. Están vestidos así porque se iban de vacaciones. ¿Y saben lo que acabamos de averiguar? Que cuando están con permiso, el ayuda de cámara te suplanta a ti y el chofer... A mi hermano. ¿A qué hermano? Pues ¿a cuál va a ser? ¡A este! ¡A Guillermo! ¿A mí? ¡Oh, yes! En Estoril engañaron a mi hija. Me hizo creer que era Guillermo y prometió casarse conmigo. Ahora lo comprendo todo. ¡Ya era hora! Madre mía, que de verdad que hay que ver cómo está el servicio. Perdona que no te haya saludado al entrar. ¿Cómo estás? ¡Oiga! ¡Sí! Sí, claro. Ya hablaremos en otra circunstancia. ¡Cálmate, papá! La culpa fue nuestra por incautos. Sí. Observándole a usted, sí, no. Se nota su verdadero porte de aristócrata. Sí, sí. Porque Dios te conserve la vista, hija. Nunca debimos creer que este hombre tuviera sangre azul. ¡Claro que no, Dalen! Un sujeto que se pasaba todo el santo día en Estoril persiguiendo a las camareras del hotel. ¡Con que sí, eh! Debes de ponerle de patitas en la calle ahora mismo. ¡Eso quisiera él! Ale, vaya usted a vestirse ahora mismo. Pero no de ayuda de cámara, sino de lacayo. ¿Yo de lacayo? Oye, tú, vamos a... ¿Cómo te atreves a tutearme? ¡Hala! ¡Te doy dormir a usted en la cuadra! Sí, sí, eso que quiero. ¡En la cuadra! Va a dormir como un tronco. Sí, a sus órdenes, señora Barón. ¿Y usted? Vaya a echar gasolina y a lavar el coche. Como manda el señor. Déjame, papá, que yo les diré a estos dos conquistadores de Estoril lo que tienen que hacer. Sí, señorita. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Qué hacéis con esa cara de imbécil? A la cocina. Ahora sí que se va a armar la gorda. Sí, sí, a usted, a la cocina. A freír patatas, que es lo suyo. ¿Yo a freír patatas? Oiga, hable con más respeto a la señora baronesa. Este ya de paso, pues páseme por la sartén unas lonchitas de jamón para ir abriendo boca, ¿sabe, hijo? Y a mí unos langostinitos a la plancha, vuelta y vuelta. Todos los sinvergüenzas se van a poner morados. A esto les voy a preparar un potaje de garbanzos con petróleo. Les confieso que este terrible engaño de sus criados supone un cambio total en mi vida. Bueno, no sabe usted la nuestra, no tiene ni idea, ¿eh? Pero tan enamorada está de ese hombre. Confieso que cuando le conocí quedé prendada de él. Pero ahora ya no siento lo mismo, la verdad. No. Y lo malo es que mi mujer quería que Annie se casara con un muchacho que tiene una sorrería en Canadá. Pero como ella no le quiere y a mi mujer no se le puede llevar lo contrario, ¿no? Entonces tuvimos que inventar que Annie, antes de ingresar en el ejército, se había casado con Guillermo en Spain. ¿Con mi hijo? ¿Ah? Y ese es el problema, que mamá ha venido con nosotros para conocer a mi marido. ¡Sopla! Y cuando descubra que todo ha sido una mentira, de aquí no sale nadie con vida. Pues sí que son ustedes una familia pacífica. Oiga, tan terrible es su señora. ¡Oh, no pueden imaginarlo! Mire, caballero, cuando ingresó en el ejército al estallar la guerra, al primer día, ella sola hizo 37 prisioneros. ¡Caray, con la gachí! Y a nosotros, en cuanto la llevamos la contrario, nos
arresta. Bueno, pero ¿por qué no impone usted su autoridad de marido? ¡Oh, imposible, señora! No comprende que ella es oficial y yo solo soy cabo. En cuanto me descuido, me pone firmes y me manda al calabozo. ¿Eh? Aquí no hay más que una solución. Señora, me tiene usted que prestar a su marido. Pero ¿cómo dice? ¡Prestarle a mi pololo! Mientras mamá esté en España, este hombre tiene que ser mi marido. ¿Yo? A ver si ahora voy a acabar siendo el marido de todo el mundo. Es que, eso es imposible, mi joven militar. Es que mi hijo no puede tener otra mujer más que la suya, que es el amor de su vida. ¡Basta! Como sargento que soy, no estoy dispuesta a suplicar. O me sacan ustedes del apuro, o aquí volamos todos. No, por Dios, no haga eso. Así que no sea alguien más. Desde este momento, tú serás mi marido. Usted es mi suegro. Y usted, para que no meta la pata, será mi doncella de confianza. Pero oiga usted que yo... ¡Listo, perro! Verá usted lo rápido que arreglan los americanos las cuestiones de familia, ¿eh? Y ahora es el momento de telefonear a mami. Bueno, pues... Pase usted por aquí, porque la biblioteca hablará con más tranquilidad. Anda, papi. ¿Qué? Y tú, maridito mío, ven también, que quiero que saludes a mami. No, oiga, yo... ¡Come on! ¡Come on! Y encima me llaman cabrón. ¡Ay! Me parece que aquí la primera bomba la voy a tirar yo. ¿Pero has oído? Todo, pero esto hay que arreglarlo, ¿eh? Porque yo no sigo más de la calle, ¿eh? Y yo de cocinero. Lo máximo que preparo es la cena de esta noche. Sí, un momento. Que todo este lío lo han organizado ustedes y me han metido a mí en él. Que yo solo he venido aquí a pedir la mano de su niña. ¡Ajá! Ni se lo crea que se va a casar mi niña con la mierda de su hijo. ¡Hombre! Encima de que le sacamos de este lío, encima se ponen bordes. Pues muy bien, pues o una de dos. Me parece muy bien. O me otorgan la mano de la cursi de su niña, o ahora mismo me chivo a los canadienses de todo. No, eso sí que no, ¿eh? No, por favor, no. ¿Cómo que no? Eso no, tú, ¿eh? ¿Cómo que tú? ¡Claro que no! ¡Cálmese! Tiene usted que seguir pasando por mi marido. Ah, muy bien, a mí me parece muy bien, pero ha de ser con todas las consecuencias, ¿eh? ¿Qué quiere decir usted con todas las consecuencias? Que aquí solo se va a hacer lo que yo mande. Y tú le vas a decir a tu administrador que a partir de ahora las facturas a mí y el dinero a mí. ¿Cómo? Y que a partir de ahora el único señor que va a ir en moto por los pasillos voy a ser yo. Y yo quito los semáforos y te pego un guarrazo. ¡Eso es un abuso! Y tú te callas. Yo no admito que mi mujer se oponga a nada. Anda, vete a hacer... A hacer tus labores. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Qué gusto me da que alguien pueda con ella! ¡Tú, padre! ¡Papá! ¿Qué te pasa, hijo? Ay, ¡vámonos a escape de aquí! ¿Pero cómo te vas a marchar ahora, hijo mío? ¡Que la Lita está casi en el bote! ¡No se imagina usted el peligro que corro! Pero ha intentado abusar de ti. Te ha violado, hijo. No, pero me ha puesto a hablar con su madre por teléfono. ¿Y sabe lo que me ha dicho la tía bestia? ¿Qué, hijo? Que su hija se tiene que quedar viuda como sea para casarse con el del Canadá. Y para que ella se quede viuda, la tengo que palmar yo. Y según usan los procedimientos de esta familia. Si la hija ha aparecido con cuatro bombas, ¿con qué aparecerá la madre? La madre se presenta aquí con un tanque. Yo me voy de aquí. ¡Ya estoy aquí! ¡Sargento! Señorita, yo no sigo siendo su marido ni un minuto más. Ah, ¿no? Has de saber que las mujeres que nos hemos batido en los campos de batalla no suplicamos a los hombres. ¡Nos sometemos a las armas! ¡Y a mí que me es simpática esta chica, ya ves! Bueno, lo dicho, en cuanto sirváis los licores, volvéis para aquí, que tenemos que hablar largo y tendido. Sobre todo tendido. Menudo golfo estás tú hecho. Ay. Vámonos tú, que no nos vea el mayordomo, que ya sabes cómo se las gasta. Sí, vamos. Oye, qué simpático este lacayo, ¿eh? ¡Tú una preciosidad! Pero bueno, papá, ¿no te he dicho que dejes a las doncellas? Hombre, como son las doncellas nuevas, alguien las tiene que aleccionar. Ya te dije que las aleccionaría yo. Sí, pero tú eres el chofer y tienes que ir frenando. ¡Ven aquí, chofresto!
¡Tate quieto y no me pellizques! ¿Pero qué os pasa? ¡Que ya estoy harta de hacer el ridículo! ¿Por qué dices eso? Sí, porque mi novio se ha tomado demasiado en serio el papel de marido de la canadiense. ¡Ada! Pues si vieras a tu madre cómo se ha tomado en serio el ser señora del electricista. No es lo mismo, porque como todos creen que el padre de este es el varón, pues tú no estás en evidencia. ¿Ah, no? No, y aunque Annie cree que este es mi marido, no veas lo lanzados que están desde que ha empezado la cena. ¡Vamos! ¡Que parecen recién casados de verdad! Pero, porque tenemos que fingir ante su madre, Chanina. Pues no fijas tan bien, Pololino. A ver si te voy a partir la cara. Pero mira, mulita mía, ¿tú me vas a partir? Y no pienses que esta vez me voy a suicidar yo, que lo que voy a hacer es matarte a ti. ¿A mí? Oye, ¿te ha dado o te ha rozado? ¿Cómo que me ha dado? Pero de lleno, me ha dado de lleno. Cálmate, mujer, cálmate. Y tú cállate, que con tu mujer ocurre lo mismo. ¿Qué quieres decir? Que no veas la de pretendientes que le están saliendo porque todo el mundo se cree que es soltera. ¿Cómo? ¿Los oficiales americanos que ha traído la señora esa? Sí. Pues esto sí que no lo tolero, ¿eh? No te preocupes, hombre, que no la van a conquistar. Todos esos hablan en inglés. Sí, peor aún. Porque se están intentando ligar por señas. Ya me entiendes. Yo me los cargo por muy americanos que sean. Guillermín, cariño. Mira, ahí la tienes. Ay, cariño, ven, que me he escapado para darte un abrazo. Ay, mi vida, uy. Cada vez te encuentro más guapo vestido de chofer. Pues a mí esta situación cada vez me tiene un poquito más astra. Hasta las narices. Pues a mí me encanta. Es como un novelón de esos tan románticos. La historia de la hija de la familia enamorada del chofer de la casa. Ya. Cariño, lo tengo todo preparado para que mañana mismo nos fuguemos. ¿Cómo fugarnos? Sí. Dejad de historias y menos novelas de esas que tenemos que vivir tranquilos. Eso, ¿eh? Se acabaron todas las historias. ¿Eh? A partir de ahora vas a dejar de ser eso de mis amantes. A partir de ahora vas a ser únicamente mi mujer. Y nada más. Y a propósito, a ver si dejas de coquetear con los americanos esos. ¿Estás celoso? Naturalmente. Ay, cariño, ¿eso significa que me quieres? Pues claro que te quiero, si eres mi mujer, ¿cómo no te voy a querer? Te quiero. ¿Y no te has dado cuenta hasta que no me has visto rodeada de hombres? Ahora lo comprendo todo. Lo hemos estado haciendo al revés. ¿Cómo al revés? Que sí, cariño, que tienes razón. Que a partir de ahora solo seré tu mujer. Y tú unas veces serás un futbolista famoso, no. Otras un torero, un divorciado... Que no, de eso nada. ¡Ay! ¡Ay, pues a mí ese truco me parece de lo mejor! En cuanto nos casemos, lo vamos a poner en práctica. Conmigo no cuente, Gastelita, yo tampoco trago. ¡Ay, pero si es estupendo! ¡Nada de estupendo, estupendo! ¡Que no se entere tu madre que a lo mejor es capaz de vestirme de Jesulín de Ubrique! Hola, señores. ¿Qué? ¿Sigue la sobremesa? No, todavía y para rato. Ya sabéis cómo son estas, ¿y estas la... cenas de gala? Sí, son... sí. ¿Y la señora canadiense qué ay, tal? Nada más irse los americanos, se ha puesto a contar sus acciones de guerra. ¡Qué tía! ¡No me digas! No se puede hacer usted idea de lo que es esa mujer, varón. No me digas varón, que te va a oír la nueva servidumbre y la vamos a armar. Es verdad. Ya sabes que despedimos a los criados para que no me tiren la pata. Precisamente tú eres el único que queda de los antiguos. Claro, pues en menudo laberinto estamos metidos. Tú pasándote por mi administrador. Aquí Julito por mi hijo por chofer. Mi nuera por mi hija. La canadiense por mi nuera. Mi hija pasándose por casada y doncella. Que eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Usted pasando por mí y yo pasando... Pasando por donde no tenía que pasar. ¿Y a mí dónde me deja? ¡Ay, papá! Ven aquí. Hija, sí, aquí me tiene. Diciendo que no sea obligatorio el plato único. Pero por culpa del nuevo mayordomo que me ha sacado de la cocina... Pues no dice el tipejo que yo no sé guisar. Es que con la ensalada que has hecho, guapo. No, aquí la ensalada la hemos hecho entre todos. Sí, pero cuando volvamos a hacer lo que éramos, a ese le parto yo la cabeza. Lo tengo todo anotado aquí en el diario. A ver. Mira, al nuevo mayordomo, sartenazo en todos los morros. Muy bien. Mira, al antiguo chofer, dos patadas en el... ¿En dónde? En el momento que me lo echa la cara. Bien, pues anotarlo a la militar a esa que hay que hacer. A la madre de Annie. Hace un rato nos ha explicado cómo se usan lanzallamas y se nos ha puesto la carne de gallina. ¡Tiro! No se asuste. Es la señora teniente que llama. Pero es que como si no hubiera timbres en la casa. Ya, pero es que dice que se acostumbró en campaña a llamar así a su asistente. Vaya usted rápido, Matías. No sea que nos forme un consejo de guerra. Y tú ve también que a lo mejor quiere el coche para marcharse. Si voy por si acaso no lo vaya a querer. Tú vente conmigo. No sea que te esté echando de menos. Sí, bueno, es que como soy el marido de su hija, Gacelita... Mira, a la primera cara, Antoña, que os hagáis, te estampo el plato en la cabeza, ¿eh? Espera, me voy yo con vosotros. No, tú quieto, que nosotros tenemos aquí tajo.
Fíjate, fíjate lo que se acerca por ahí. Mira, 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 mira. ¡Madre mía, qué bombonazo! Hola. Hola, acércate, guapa, acércate. Mira, esta es la nena que te dije yo que iba a ir con nosotros al cine el día que libremos. ¿Sí? Bueno, pero antes le quiero tirar los tejos al varón. Sí. Que me han dicho que es de los echados pa'lante. ¿Ah, sí? ¿Quién te lo ha dicho? Mi prima Inocencia, que ha servido en esta casa. Bueno, y dice que algunas veces hasta le daba dinero. ¡Uy, lo que se descubre! ¡Inocencia, Inocencia! ¡Ah, sí, hombre, ya me acuerdo! Sí, ¡claro! Sí, sí. Pero ¿cuál de ellas por caviado? Pues bueno, la mayor, aquella que era muy, que tenía mucho salero y muy simpática. Y luego, con el dinero que le daba el varón, sí, se iba con el chofer a bailar. ¡Toma, para que te fíes de la Inocencia! Pues si iba con el chofer a bailar, con el dinero que le daba, ¿qué? ¿Sí? Así. Bueno, y digo yo, ¿cómo sabes tú todas las cosas que pasan en esta casa? Me lo contado mi prima Inocencia. ¿Así? Pero lo he hecho muy mal, porque me explicó cómo era el varón y cómo eran sus hijos, y yo les encuentro a todos muy cambiados. Uy, no lo sabes tú muy bien. ¡Cambiadísimos! Y tampoco me dijo que la mujer del señorito Guillermo era canadiense. ¿Ah, no? ¿Qué va? Uy, me dijo que era hija de un pirao que andaba en moto por los pasillos. Mira qué risa. Y eso también te lo dijo a ti la Inocencia, ¿no? Ya verás tú la cabecina. Déjate de cabecina, que tú no la sabes hacer ni en la cocina. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir los tres a una discoteca. ¡Ay, sí! Eso. Y nos bailamos una salinera que está de moda. ¡Ahí Uy, está! Os advierto que a ese baile hay que echarle mucha sal. ¡Ay, echarle sal! ¡Eso soy yo, amo! ¿No ves que he sido cocinero antes de mozo de comedor? Pues echarle sal. ¡Echarle sal! ¿Saber qué cachondeo es este? Hasta aquí el tío Borde. Jamás vi semejante falta de respeto. Yo consigo poner orden aquí o dejo de ser quien soy. Por lo pronto, pito, pito, gorgorito. Usted, a la calle. ¿A la calle yo? Eso lo veremos. Usted no es quien para echarme a mí a la calle. Eso, la señora. ¿Qué pasa aquí? Oh, discúlpenme, los señores. Es que acabo de despedir a esta doncella. Y... Pero ¿cómo despedir? Pero, hombre, si es un bombón. Y de los rellenos. Es que no sé que se había figurado este señor. Eso es. Basta, retírese. Sí, señora.
Y ahora los señores dispondrán qué se hace con el lacayo, porque se pasa el día detrás de las nuevas sirvientas. Con que sí, ¿eh? No, no, a ver, que les habrá gastado alguna bromita. Se ha inocente. Pasado la tarde intentándole meter mano a todas. ¡Ay, este mayordomo lo capo! Y él diciéndome que lo hacía con la inocencia mayor. Eso era antes, señora. Y quítate de mi vista, fuera. Yo. Y el castigo, llévate los platos a la cocina. ¿Verdad? Oye, es que yo no, nunca he sido yo de esto. Que se me cae. Yo no he llevado nunca esto de los platos. Como rompa usted un solo plato, le pongo de patitas en la calle. En la calle te iba a poner yo a tu padre. Qué desagradable es este hombre. Sí, sí. Encima de lo que nos está pasando. Baronesa. Esto también. Oh, querido papi. Hija de mi alma. No, bueno, es que también aquí. ¿Y vamos a seguir fingiendo? Oh, señora, no se enfade usted, que pronto les dejaré tranquilos. Precisamente vengo a despedirme. Bueno, de modo que se va. Sí, mamá no transige con este matrimonio y se ha empeñado en llevarme con ella. Ni siquiera me deja que pase aquí la noche con el que cree que es mi marido. Como que es muy peligroso. Sigue empeñada en casarme con el de Canadá. Pero yo no he nacido para pasar el resto de mi vida en medio de un bosque. Y estoy decidida a todo. Esta noche, cuando mamá duerma, huiré con el hombre que de verdad me gusta, con su chofer. ¿Con nuestro chofer? De eso nada, jovencita. Peor sería que me llevase a su hijo, señora. Es lo mismo. Perdone que se lo diga, pero con el cambio salgo ganando. Porque sería la primera vez que, tratándose de cambio, salierais perdiendo los americanos. Es tan guapo y tan distinguido. Perdón, señores. El coche está preparado para cuando los señores dispongan. Por favor, avise a mamá y dígale que la espero aquí. Voy. Y esta es la que me iba a dejar tranquilo. Sí, sí. El hombre que me gusta es este. Si supieran con qué palabras tan dulces me conquistó en Estoril. Me avergüenzo de mi atrevimiento y suplico a la señorita sepa disculpar. Oh, fuiste un gran actor. Pocos criados hubieran sabido representar tan bien como tú el papel de aristócrata. ¿Cómo? En cambio, el de chofer, qué mal lo haces, hijo. ¿Qué dices? Lo mismo habían creído ustedes que me habían engañado, ¿eh? No, no soy tan torpe. Desde el primer momento me di cuenta de todo. Pero preferí que pasara por mi marido un soltero, que siempre es menos comprometido. Pero vamos a ver, ¿a ti quién te ha contado esa historia? Usted cállese, que tampoco es lo que aparenta. Usted tiene de varón lo que yo de monja. Oye, mide las palabras que yo... Y usted será la criada, que es de lo que tiene pinta. Pero es lo último que me faltaba por oír. No, déjame arreglar este asunto, mamá. ¿Eh? Pero, ¿de verdad es tu madre? Sí, señorita. O lo que sea. Y le juro que jamás olvidaré lo que me ha llamado. Pues anda, que lo que me ha llamado a mí... Por favor. Perdóname, Guillermo. No, perdóname tú a mí. Perdóname por no haber tenido el valor para esperarte. No, ay, nada, Guillermo, no. Nuestro amor fue tan alegre y así debe ser nuestra despedida. Ay, nada de tristeza. Deme usted, deme usted. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Que nada, tu madre ha pillado a Lalita con mi hijo y no sabéis lo que ha organizado. ¿Me lo imagino como cree que él es mi marido? Bueno, pero intervenga usted, que no hay forma de sujetarla. ¿Eh? ¡Es una fiera! ¡Una fiera! ¡Estoy acá! ¡Se está escondido! ¡Aunque se arrastras! ¡Que no estamos en el metro! Completamente equivocado. Venga usted conmigo. Señora, que yo no soy su enemigo. Déjeme que se lo explique, no se ponga usted burra. ¿Cómo de verle en el jardín abrazando a tu propia doncella? ¿Eh? ¿Traicionarme a mí? ¡Silencio! Está actuando en el cumplimiento de su deber. Y yo hice lo mismo con su padre y me dio un resultado de primera. ¡Georgia, mujer! ¿Qué es eso de Georgia? ¿Cabo Ordon? ¡A la orden, mi teniente! ¡Quédese en posición de firmes hasta que le ordene romper filias! ¿Y tú, sargento Annie, a la orden? Aquí acabamos todos haciendo la instrucción. Mira lo que te trae la falta de disciplina. Este golfo es el marido que te has buscado sin mi consentimiento. Y esta es la gentuza con la que me se hace emparentar contra mi voluntad. Mi hija no puede continuar en esta casa ni un minuto más. ¡Ponga el motor en marcha que nos vamos! A la orden, mi teniente. Hay que deshacer este matrimonio, sea como sea.
El sargento Eni se casará con quien le ordene su teniente. Pero mamá, pues mamá... ¡Cuádrate! Y ustedes, firmes también. ¿Nosotros? Ven, ven. ¡He dicho firmes! No, si esto ya me lo olía yo. Y como yo no estoy de acuerdo con los divorcios, la única solución es que aquí haya una baja. ¿Cómo una baja? ¿Qué quiere decir una baja? Sargento Eni, cabo Gordon, de frente. ¡Marcel! ¡Or! ¡Y ustedes, don Pompilias! ¡Ay! ¡Menos mal que se han ido! Sí, sí, pero estas son de las que vuelven, ¿eh? Ah, hijo, tú no tengas miedo de amenazas, que... Y ahora que volvemos a ser los señores, voy a empezar las cabecitas. Y ahora... la primera va a ser tú. ¿Yo? Mira, no digas tonterías. He aprendido mucho de esa señora. Os voy a poner firmes a todos. Y si hay que ser prisioneros, os meto a todos en la carbonera. Y me quedo tan pancha. Aquí va a imperar el fuero castrense. Sí, pero como yo soy el que tiene el dinero, te quito la intendencia y te jorobo. Mira, no digas bobadas. A ver, ustedes dos. Firmes. De frente, mirando a la puerta. ¿Pero no nosotros? Sí, ustedes. Pero es que me va a negar la mano de su hija después de las bofetadas que me ha dado con ella. Yo no estoy dispuesta a emparentar con pelagatos. ¿Qué pasa? ¡Agua! No puedo hablar, dame agua. ¡Alguien trae agua! ¡Tequila, no soy camarero! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le ocurre? No, que nos ocurre a todos, a todos. La guerrilla. Pero habla de una vez. Explíquelo, porque para la guerrillera ese yo soy su principal objetivo. Eso, precisamente. ¿Pero coño, qué pasa? Mira, que con objeto de que la hija se quede viuda, estos tienen que desaparecer. Y ha colocado 4 bombas de relojería. ¿4 bombas aquí? Aquí. ¿Te hace creer que esto es un arsenal? Sí. Hay que salir de aquí a escape. ¿A ti quién te lo ha contado? Su mamá. Su marido. Me ha dicho que aunque la bestia de su mujer le haga un consejo de guerra, que él se marcha. Y me ha dado este papel en la que están... puesto las bombas. A ver, ¿dónde diablos las ha puesto? Ahí lo dice. Solo indica la hora que estallará cada una. La primera a las 11:30. Lo dice ahí. Yo tengo las 11:09. No, yo tengo las 11:28. Yo tengo las 11:13. Las 11:30. ¡Menudo petardazo! A la señora le ha dado un pasmo. ¿Pero dónde ha sido? En la biblioteca, señor. Están todos los libros chamuscados. ¿Y por qué nos ponéis un poco más calmados todos, que estáis todos alterados? Si la segunda no estallará hasta las 3. Pero esa será la que ha puesto debajo de mi cama. Vaya usted y retírela. ¿Corre? ¿Yo? Venga, hombre, no le dé miedo. Venga, ¿qué esperas? Lo haré, señor. Pero el miedo no me lo quita a nadie. ¡Ay! ¿Qué? Hay que salir de aquí enseguida. Bueno, mire, Matías, usted va a decir al señorito Guillermo que en cuanto llegue nos vamos todos a nuestra casa de Sigüenza. Sí, señor. Ahí está. Yo se lo diré a Lalita. ¡Ay, qué alegría! ¡Un viaje a Sigüenza! ¡Por fin voy a conocer mundo! Y que según parece aquel clima es muy sano, ¿sabes? Sí, muy sano, pero usted se quedará aquí en Madrid. Yo aquí con tanta bomba que hay. Sí. No, hombre, no, yo me voy. ¿Usted se queda aquí? No, de ninguna manera. Usted queda aquí, busca la bomba y la tira sola atrás. Pero, hombre, que yo... ¡Que no salga esa bomba! En cuanto se marchen estos, yo me las pido, hombre. Pero, hombre, oye, ¿tú crees que cabremos todos en el coche? No, pero nos iremos en la rubia. ¿En qué rubia? Cállate, que con tanto lío se me había olvidado decírtelo. ¿Te acuerdas aquella furgoneta que te tenía a ti entusiasmado? ¿La Chevrolet? No, la Mercedes. ¡Ah, la que vimos en Recoletos! ¡Esa! Sí. Pues me he dedicado a localizarla. Sí. He conseguido saber quién era el dueño, la he comprado y es tuya. ¿Qué es mía? ¡Tuya! ¡Dame un abrazo, hombre! ¡Una rubia último modelo! Ay, con lo que me gustaba a mí la rubia. Sí. Y está de primera, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, el embrague lo tiene un poco mal, ¿no? Sí. Y luego hay que cambiarle las alfombrillas del suelo. Sí. Es que se ve que la usaban durante la semana para hacer portes y los sábados se la llevaban a la sierra una familia. ¡Ay, qué lástima! No, pero de lo demás está imponente. Así. Ven conmigo al garaje y la ves. ¡Lo feliz que me hace! ¡Lo que
pase, señorita. Aunque ignoro si estas horas le van a atender. Es como el anuncio decía que era muy urgente. ¿Y dónde ha servido usted antes? En ningún sitio. Las circunstancias me obligan a ponerme a servir. Porque resulta que hace días me ha abandonado mi novio. Dígame usted, ¿me será fácil colocarme aquí? Joven, aquí se colocan hasta las bombas. ¿Eh? Es que quiera desanimarla, pero aquí hay mucho follón. En fin, yo en cuanto avise a la baronesa salgo pitando y no espero ni a cobrar. Merceditas, ¿tú? ¡Santiago! ¿Pero qué haces tú aquí? He venido a buscar un puesto de doncella. Ah. ¡Santi! ¡Pichoncito mío! ¿Y cómo no me has llamado desde aquel fin de semana que fuimos a hacer Cedilla? Es que es muy, muy, muy largo de explicar, ¿sabes? Pero tú ven mañana, que como estaré yo solo, te lo explicaré todo. Y ahora lárgate. No me estarás engañando otra vez, ¿verdad? Pero, Merceditas, es que vas a dudar de mí. Pues sí, la verdad. De parte de la señora baronesa, que vuelva usted la semana que viene. No, no importa, tú ven mañana, que estaré yo solo. Y ahora, adiós, guapita, adiós. Pero es que conocía usted ya al señor barón. ¿Qué dice usted? ¿Que ese es el barón? Pues claro que sí. ¡Pero si es mi novio! ¡Y lo mismo está casado! Pues claro, con la señora baronesa. Me lo imaginaba. Si no se encuentra novio tan fácilmente, le voy a armar una que se va a enterar. ¡Dios mío, otro follón! Decididamente yo me voy a mi casa. Pero bueno, vamos a ver. ¿No le ha dicho a usted el mayordomo que tenía que marchar? ¿Qué? Sí, señora, pero yo también tengo que decirle a usted que su marido es un canalla que se ha burlado de mí. ¿Cómo? ¿Eh? Me ha engañado miserablemente diciéndome que era viudo y que se casaría conmigo. ¿Tú oyes? Sí, sí. ¡Este varón me las va a pagar! ¡Anda, anda, que es mí! Tú cálmate, mamá, tú cálmate. Si no puedo, mira, ahí viene con tu padre. ¿Qué? ¡Tan fresco! ¿Estáis ya preparadas? Sí, sí, pero oye, antes, ¿me vas a explicar qué es eso de la rubia? Pues precisamente venimos de verla. ¿Y nosotras? Nosotras también la hemos visto. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Os ha parecido estupenda, no? ¿A mí? ¿Tú crees que a mí me puede parecer estupenda y gustarme? ¿Eh? ¿No? No. Pues entonces es que tienes muy mal gusto. Desde luego, es que no hay una rubia más bonita en todo Madrid. ¿Cómo, papá? Que tampoco es para tanto. Pero vosotros la habéis mirado bien por detrás. ¿Eso? No, no, señor. No la hemos mirado por detrás. ¿Ah, no? Claro, no la he visto, como la he visto yo, en Recoletos. Que le vimos por detrás, con ese movimiento que llevaba. Bueno, yo me quedé al helado, que te lo diga este. Tres meses he estado yo detrás de ella hasta que se la he conseguido. ¿Es posible? ¿Y ahora te dedicas a eso? Tratándose de un consuegro, él la quería y para él ha sido. Y por menos de un millón, una ganga. ¿Es posible? Sí. Bueno, comprender que yo no he soltado una peseta hasta que no la he probado. ¿Que tú la has probado? ¿Y tu marido también? ¿Que Guillermo también la ha probado? Y quedó encantado, dice, ¡qué fuerza tiene! ¿Sí? ¿Me estás oyendo, mamá? Pero yo esto no lo puedo consentir. Pues anda, que yo... Ay. Nada, no preocuparse, que nos la vamos a llevar a Sigüenza. Eso, y allí aprovecha y le pones el piso. Exactamente. ¿Qué dices? Ponerle un piso, vamos, 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 vamos. Te guardarás muy mucho de semejante tontería, ya. Ya hablaremos tú y yo solitos. Anda, niña, vámonos. No, yo me quedo aquí con ellos. Bueno, pues me voy. Oye... Pero ¿qué le ocurre a la baronesa? Nada, que a la señora baronesa no le gusta que nos llevemos la rubia Sigüenza. ¿A qué rubia? ¿La Mercedes? La Mercedes, sí. No, cuidado, eso es que se os quite de la cabeza. Esa se queda aquí conmigo. ¿Qué la quieres si no sabes manejarla? ¿Y a ti quién te ha dicho eso? ¿Ah? ¿Usted también la ha probado? No, muchas veces, hija mía, y todos los domingos me la llevaba a la sierra. ¡Arrea! Entonces eras tú el que la alquilaba los sábados. ¿Cómo que la alquilaba yo? Bueno, eso es lo que ha dicho el señor Andrés, que él que andaba con ella. ¿Señor Andrés andaba con ella? Hace más de un año. Anda su madre, yo en Babia. Y me ha dicho que resistía lo suyo, que le daba unas palizas. ¿Ah, sí? Pues ya verán la paliza que le voy a pegar yo mañana al señor Andrés y a ella, ¿eh? ¡Por lista, cálmate, hombre! ¡Cálmate, hombre! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Si este me la ha cedido por menos de un millón. ¡Es un chollo! ¿Pero cómo un chollo? Lo único que nos ha avisado el señor Andrés es que hay que tener cuidado cuando se desembrazó. Sí, ahora, porque antes la muchacha... Ya está bajo la rubia, esperándonos. ¿Ah, sí, eh? Sí. Pues que sepas que ni tu madre ni yo iremos si os empeñáis en llevarla. No lo entiendo. ¿Para caber todos la tendremos que llevar? Pues es justo al revés. Si va ella, no cabemos todo. ¡Guarro! ¿Cómo que guarro? Sí. ¿Pero dónde vamos a ir mejor que en la furgoneta? Oye, espera un momentito, pero...
Pero a la rubia de la que habláis es una furgoneta, ¿no? ¿De verdad? Y la pobre mamá creyéndose que se trataba de una rubia platino. Anda tú, ve a deshacer el error. Claro, por eso estaba molesta, porque creía que le iba a poner el piso. ¡Ahí está, hombre! ¡Esto ya es intolerable! Bueno. ¿Pero qué os pasa? Pues nada, que ahora que estábamos a punto de salir, hemos visto entrar a la canadiense. ¿Otra vez? Yo voy a cambiarme. Acompáñame, jamea. Vamos, papá, vamos. Bueno, pues ya está, venga. A ver, ¿nos quieres decir de una vez qué ha ocurrido? Mamá, que ha cambiado de opinión y ahora está encantada de que seas mi marido. Y como cree que eres tú, pues ahora va a venir a darte su visto bueno y un abrazo. ¿A mí? Y a usted también. Caray, pues un abrazo de esa señora debe ser como una bofeta de Rambo. Bueno, ¿y a qué me dice ese cambio? Es que al llegar al hotel se ha encontrado con una amiga suya, que al saber que yo me había casado con el hijo de los barones de Mil Torres, ha empezado a felicitarnos y a decirnos que no podíamos haber elegido mejor. Y también nos ha contado lo de tu herencia. ¿Herencia? La de tu tío Constantino, el de Cuba. ¿Cómo que? No, perdona, yo en Cuba no tengo ningún pariente. Claro que sí, y os ha dejado toda su fortuna a tu hermana y a ti. ¿Es posible? Según mis noticias, te corresponden 8 millones de dólares. ¿Es posible? Y a esta también. Otro tanto, claro. ¡Qué alegría! ¡Lalita, qué gracia, te quiero más! Sí, eres guapa y eres rica. ¿Qué más quieres, Federica? Pero bueno, usted otra vez aquí. Oye, mamá. Oye, ¿tú sabes si en Cuba tenemos algún pariente que se llame Constantino? Sí. Sí. El marido de una hermana de tu padre. Bueno, se quedó viudo hace varios años. Es tío abuelo vuestro. Luego era verdad. Claro. Bueno, oye, te advierto que ni siquiera le conocemos, porque mira, precisamente dejamos de tratar a mi tía cuando nos enteramos que se casó con un hombre que tenía tan mala fama. Ah, sí, pues ha de saber que a estos les ha dejado un fortunón. ¿Es posible? Sí, eso asegura Ani. ¡Raimundo! ¿Qué ocurre? Mira aquí. Dime. ¿Tú te acuerdas del tío Constantino? ¿El tío Constantino? ¡Oh, sí, mire! Aquel cubano sinvergüenza que llevaba una vida indecente. Sí, ese. Bueno, pues le ha dejado toda su fortuna a nuestros hijos. ¡Anda! ¿Sí? 8 millones de dólares a cada uno. ¿8 millones? ¿De dólares? ¡Qué bárbaro! Sí, claro, al morirse, sí era un santo varón. ¡Santo varón! Sí, señor, y me sorprende mucho que ustedes no lo sepan. Parece ser que el propio Constantino te lo notificó en una carta que envió con uno que venía a España. ¿A mí? ¿Eh? A mí nadie me ha traído ninguna carta. Sí, no. Le hizo el encargo a un pobre diablo que se había ido a Cuba con su hija para ver si le sacaba de apuros un tío suyo. Si incluso nos ha dicho el nombre. ¿Cómo era? Era así. ¡Felicísimo! Un momento. Entonces, cuando yo me casé con Angélica, el padre de ella ya sabía que yo iba a heredar. ¿Es que ese felicísimo es el padre de tu mujer? Naturalmente que es el padre, y esto es un timo que nos han dado. Pero un timo de los gordos. Claro, está más claro que el agua. Él se enteró que ibas a heredar. Se fingieron millonarios para que te casaras con su hija. Bueno, está bien. ¿Pero de dónde sacaba el dinero que se gastaba con nosotros? Pues yo qué sé. Pediría un préstamo. Sí, pues como lo piense devolver, cuando yo herede va listo. No va a haber ni una peseta. No, por Dios. Eso no, que sería mi ruina. ¿Cómo? ¿Qué pasa esto? Sí, señores. Don Felicísimo no tiene un duro. ¿No? Todo lo que se ha gastado con ustedes se lo he adelantado yo. Que, por cierto, me he tenido que entrampar. ¿Tú? ¿Un simple criado? Yo entré aquí de mayordomo para vigilar de cerca el negocio. Compréndanlo. ¡Claro que lo comprendemos, Matías, hombre! ¡Claro que lo comprendemos! Fíjate si lo comprendemos, que te vas a marchar de aquí. Pero, ¡con viento, señor! ¡Fuera de aquí! Ahora me van a oír a mí el padre y la hija. Sí, claro. ¿Y ustedes? Como han venido a repetir con Lalita el mismo truco, ¡a la calle también! Pero ya, si nosotros no tenemos nada que ver... ¡Fuera! ¡A la calle ahora mismo! Pero Lalita, conejita mía, es que no te vas a casar ya conmigo. ¡No! Voy a ser una mujer libre, rica e independiente. Viajaré por todo el mundo y elegiré el hombre que más me convenga. Pero oye usted esta gansa, padre. Bueno, pues ya ves cómo cambia la vida en unos minutos. Pero aún estáis aquí. Venga, hombre, daos prisa. Oye, es que me embalo en la moto, que me la llevo así vuelta. La moto, pues ya te puedes bajar de ella si no quieres darte un batacazo. ¿Un batacazo? Los varones se han enterado de todo. ¿Pero qué? ¿Se han enterado de qué? De que ustedes andan de dinero peor que de vergüenza. Oye, pita indirectas, no, que no estamos aquí para eso. Usted les traía una carta del tío Constantino. Y en lugar de entregársela, la leyó y casó a su hija con Guillermo. Ay, mi madre, se ha descubierto el pastel.
Tráeme la moto sin embalar, que me voy a escape. Che, papá, ¿qué has hecho? ¿Lo ha oído usted? Todo. Quisiera morirme ahora mismo. Pero, hija, si yo lo hice por ti, yo quería que fueras millonaria y baronesa. Pero, papá, por Dios. Pero, hija, si yo con 25.000 pesetas diarias para mis vicios tenía bastante. Me he enamorado del único hombre que no me va a querer jamás. Porque pensará que me casé siempre por su dinero. Toma, ¿y por qué crees tú que se casó él contigo? Anda, déjame, papá, ¿eh? Déjame. Pero, hija mía, escucha. ¡Papá, déjame! ¡Hija mía! ¡Papá! ¡Hija! ¡Déjame! ¡Hija! ¡Papá! Pero si ya decía yo que esto iba a salir mal. Y todo por mi culpa. Lo dije, sí, es que cada vez que llegas aquí formas unos fregados, guau. Ay, cuánto lo siento. Bien. Si yo encontrase una solución... La mejor solución es que se largue de aquí y no vuelva. ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Ya está! ¿Cómo? Pero se va Ani. ¿Pero Ani? ¿A dónde va, muchacho? Me voy a buscarla. Recuerda que eres un hombre casado. Me da igual. Me escaparé con ella. Un poquito más de mermelada. Y a mí prepárame un plátano al 10. Ay, no he podido conciliar el sueño en toda la noche. Somos ricos, Raimundo, ricos. Porque aunque los que heredan son nuestros hijos, imagínate esto lo que significa para nosotros. Menudo seguro de vejez. Buenos días. Hola, hijo. Señorita, por favor, sírvame aquí mismo el desayuno. Señorita. ¿Qué tal habéis dormido? Nosotros de primera. Oye, ¿qué quieres decir con eso de nosotros? Sí, mamá, sí, sí. ¿Es que acaso has hecho las paces con Angélica? Sí. Estoy convencido de que ella no sabía nada. Ella se casó conmigo solo por amor. Amor. Siempre estáis con el amor. A vueltas.
como si el amor sirviera para algo. Bueno, está bien. Paso porque Angélica se quede con nosotros. Pero su padre no, ¿eh? Su padre de ninguna manera. Su padre y esos dos chapuzas de electricidad salen pitando de esta casa. Y con lo puesto. Bueno. Ya les he guardado la ropa. Bien, 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 que te conozco y tú eres capaz de que salgan de casa en pelota picada, ¿eh? Con el permiso de los señores. Sí. Hay un caballero que desea verles con urgencia. ¿Con urgencia ahora? ¿A estas horas? Anda, dile que pase, dile que pase. ¿Sí? Dile que pase. Pero es que vaya a obligarme a ser antesala. ¿Caballero? ¿Quién es usted? ¿No me conocéis? ¿Eh? Claro, como nunca habéis querido tener tratos conmigo. ¡Soy vuestro tío Constantino! ¡El tío Constantino! ¡El tío Constantino! ¡Un abrazo, tío Constantino, hombre! ¡Un abrazo! ¡Abrázale tú también! ¡Cómo no, tío! ¡Tío! Este es el sobrinito Guillermo. ¡Ay, lo que te quería mi pobre mujer! Bueno, y yo a ella. Siempre estaba hablando de ti. Decía que de pequeñín eras muy mono. Tiene usted muy buen aspecto, ¿no? Es verdad. No me puedo quejar a mis 69 años. ¿69 años nada más? 69, juego para largo, por ir. Solamente he venido para conoceros y daros un abrazo. De ninguna manera. Usted se queda con nosotros. Claro, claro, que siéntese sí. Aquí en el sillón, hombre. Siéntese. Es el mejor de la casa. Siéntese, hombre. Ay, soy la más de cariñoso. Y Angélica, ¿por dónde anda? Ah, ¿pero usted sabía que Angélica es mi mujer? Ay, me lo suponía. ¿Y su padre qué tal? ¿A que no te entregó la carta que le di para ti? Ah, pues no, no. Ay, estaba seguro que lo haría. Yo le di esa carta a sabiendas de que la iba a leer. Para hacerle creer que ibas a heredarme. ¿Cómo? Estaba seguro que él se las ingeniaría para casar a su hija contigo. Y veo que lo ha hecho. Explícame un momento, tío Constantino. Es que no entiendo lo que me ha dicho ahora. Oiga, perdone. ¿Y la herencia de usted? Si yo no tengo ni un centavo. ¿Pero qué dice este hombre? O sea, tú estás como un simple. ¡Levántate de ahí, hombre! ¡Levántate de ti! Pero si yo todo lo hice por favorecer a Guillermo nomás. ¿Por favorecerme a mí? Pero es que quien en realidad va a heredar una cuantiosa fortuna, sí. Y todavía no lo sabe, es Angélica. ¿Oh, sí? ¿Angélica? Lo que oyen, su tío Ataulfo me leyó el testamento y por eso se me ocurrió hacerle esa trampa. Deja toda su fortuna a dos sobrinos, la mitad a tu mujer y la otra mitad a un tal Julio. ¡Al chapuza! Pues sí, por cierto, que me he traído una nietecita para casarla con él antes de que se entere. De eso nada, monada. Nada, hombre, de casarse, nada. Usted se marcha ahora mismo al aeropuerto. Pero, hombre. Sobrino. Nada al aeropuerto. Pero, ¿y mi equipaje? El equipaje ya se lo mandará. Pero, oye. Fuera de aquí, pero, hombre. Imaginarse que nos tenía que ocurrir estas cosas. Menos mal, mira, menos mal que he hecho las paces con mi mujer. Si no, me luzco. Voy a buscarla. No vaya a ser que... Mira, anda que... Ahora resulta que los que heredan son ellos. Claro. Y ahora vamos a pagar el pato nosotros por lo mal que tú los has tratado. ¿Ah, yo? Sí, tú. Yo he sido el que los he tratado. Claro. Hombre, sí. Anda, corre, vete deprisa a buscarlos. Antes de que sea demasiado tarde. Están aquí. Adelante. Míralos. Pero ¿cómo venís con esa ropa? Ay, padre, que nos quieren quitar también el mono. A mí es lo único que me han dejado con lo que vine de Cuba. Pobrecito, felicísimo de mi alma. Ven a mis brazos. Ahí está, felicísimo. ¿Cómo has podido creer lo que te han dicho con lo muchísimo que te queremos nosotros? Querido, ¿me dejas que le dé un beso? ¿Cómo un beso? ¡Dale dos! Perdón, dos que le voy a dar. ¡Dos besos, grandotes! Ahí está, uno y dos. Muy bien. ¿Tú te explicas esto? ¿Cómo lo sea que le he gustado con esta ropa? ¡Hijo de mi alma! ¡Ven! Hoy le gustamos hasta con mono. ¡Mira, Julito! ¡Vete al jardín que te está esperando Lalita! ¿A mí? ¡Sí! ¡Ven para acá! ¡Es muy guapete el Julito! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Hay que ver lo que te quiere la niña. Sí. Y no vamos a ser nosotros los que interrumpamos un amor tan fuerte. ¡Julito! ¿Quién se va a comer el panillito? ¡Julito! ¡Anda con la vida! ¡Ay! ¡Qué consuegros! ¡Ay! ¡Qué consuegros más ricos!
y más guapos que tengo, sobre todo ricos. Hasta luego, muy hasta luego. ¿Lo has oído, Santiago? He oído, he visto y estoy escamadísimo. Papá, papá, ¿no te lo vas a creer? ¡Ay, qué alegría! Papá, me lo ha contado todo mi marido. Resulta que quien hereda no es él, sino yo. ¿Tú? Sí, se lo ha contado su tío Constantino. Dice que te hizo creer que Guillermo heredaba para que me casaras con él. Desgraciado, Constantino ese. Somos ricos, papi. Uy. Y usted también. Yo soy rico también. También. Es que de quien heredamos es el tío Ataulfo. La mitad es para mí y la otra mitad para Julito. Pero si Ataulfo todavía no se ha muerto. Ah, bueno, heredaremos cuando se muera. Oh, pues con lo sano que lo dejé yo, tenemos para rato. No te pongas en lo peor, hombre. Papá, soy feliz. ¿Pero? Soy inmediatamente feliz. Señores. Adiós. Otra vez esta. Follón seguro. ¿Ha venido ya el tío Constantino? ¿Pero cómo? ¿Usted también lo sabe? ¿Cómo que lo he mandado yo? ¿Tú? He contratado a Matías para que se haga pasar por él y cambie la historia de la herencia. Como yo vine a estropearlo todo, pues he querido arreglarlo. Y que su hijo Lalito se pueda casar con Julito. O sea, que ahora los herederos son ellos. O sea, que todo mi gozo me importa. Bueno, usted otra vez aquí. Señora baronesa. He dejado a los niños en el jardín. ¡Qué pareja! ¡Qué pareja más rica! ¿Hacen figurados? ¿Quieren casarse la semana que viene? ¡De ningún modo! Eso se casan mañana mismo. Oye, en cuanto cabra la iglesia, voy yo para allá. ¡Penudo follón cuando se descubre el tinglao! No, voy corriendo a decírselo a los niños. ¡Qué contentos! ¡Qué contentos se van a poner! Bueno, usted nosotros. Vamos, desayuno. ¡Ay! Gracias, Annie. Muchas gracias. Lo hemos hecho bien. ¡Ay, de maravilla! Y tal y como habíamos planeado, para ser felices hemos tenido que engañar a mis padres. Y a tu mujer también. Sí. Pero tan enamorado estás de ella. Tanto, tanto, que puedo decir lo que te dije ayer. Yo soy casado, señorita. We'll be right back.